Ante el llamado que realizaron los habitantes de los barrios El Jardín, Jorge Eliezer Gaitán y Montellanos, entre otros, CNC Noticias Buga habló con Fernando José Gutiérrez de la Secretaría de Obras Públicas, profesional especializado. Esta situación ya la teníamos identificada. Desafortunadamente, desde, desde el parque recreacional, el jardín se ha descuidado un poco esta, este limón suinglia. Periódicamente tiene que tenerse podado. Actualmente ha invadido el andén peatonal, obligando a que las personas del sector pues, tengan que transitar casi que pues en, en la calle, en, a, una, a un margen riesgoso para automotores, para un posible accidente. Según el profesional adjunto a la Secretaría de Obras Públicas del sector de la carrera 16, al parecer se están presentando otros inconvenientes. Y aparte de eso, pues hasta. Es vectores de biológicos, tenemos reportes de que han salido culebras y otro tipo de plagas en el sector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde la Secretaría de Obras Públicas, con el arquitecto Leonardo Marín, ya coordinamos una jornada integral de limpieza en el sector de la sequía La Pachita y La Honda del barrio Montellano, pero también, como es integral, eh, recolección de basuras, de escombros, guadañas. Con la EPSA y con otras entidades especializadas en este tipo de trabajo, vamos a hacer el despeje, las podas de ese limón swingle. Ante la labor que se va a adelantar no solo por la Secretaría de Obras Públicas, sino con la ayuda de otras instituciones que se han sumado a la jornada de limpieza, se hace un llamado especial a la comunidad. También aprovecho este medio, importante medio de comunicación televisivo local para decirle a la ciudadanía que nos colaboren. Es impresionante la cantidad de escombros, de cosas inverosímiles que sacamos de esas acequias, eh, sofás, colchones, inodoros hasta completos. Una cosa pues increíble, el llamado también es a, la, a que la ciudadanía del sector nos, nos a, ayude a denunciar estas es, anomalías para imponer por parte de la Policía Ambiental que nos está tra, a, ayudando a, eh, en, este, en este sentido el comparendo ambiental. Tengan en cuenta que para la próxima semana se realizará una actividad de recuperación en el norte de la Ciudad Señora ante los problemas que se están presentando en la carrera 16 entre calles 24 a la 30 donde se encuentran las acequias La Bachita y la quebrada La Onda. Día martes 30 de julio de 7 de, de la mañana a 2 de la tarde estaremos trabajando también articulados con otras entidades como el Batallón Palacé, Corporación Río Guadalajara, Corporación Ambientalista Esperanza Verde, Veolia Bugaseo, bueno es una jornada integral.